Hace 5 años, la maestra y directora de la Escuela 178 de Luis Beltrán recibía la nominación como la docente destacada de Río Negro. Esa distinción le permitió que también le entregaran un galardón a nivel nacional. Pasaron esos 5 años y otra vez Luis Beltrán tiene el orgullo de que una docente no nacida aquí en esta localidad, sino del otro lado de la cordillera, en el país hermano de Chile, también fuera destacada entre 30 ex docentes que pasaron dando clases por los colegios católicos. Se llama Silvi, que así la apodaron precisamente sus primeros alumnos aquí en el Valle Medio. Yo digo que acá me rebautizaron, porque como yo a mis alumnos les decía el nombre en francés, ellos también me empezaron a decir Silvi. Así que ya no fui más Silvia, y tampoco mi apellido de soltera, porque acá en Argentina como que se pierde un poco. Tenemos el apellido de casada, así que yo empecé a ser Silvia Herrera. Yo soy una de las 30. La directora, que fue la que mandó mi perfil a Buenos Aires, Mariela Mendívil, me contaba que sí, que se lo aprobaron, que ella... En realidad nadie sabía mucho de esto, de estas distinciones. Se pensaba que se daba en Buenos Aires, pero es a través de toda la Argentina. Y bueno, en Río Negro, no sé si fui la única que presentaron, no sé, pero salí distinguida. Yo empecé a dar clases en el año 70, 1970, en Osorno, en un liceo de niñas de Osorno. Y con ese grupo de alumnas mantengo todavía una relación muy linda. Y di clases, bueno, en varios colegios en Osorno, también en el Colegio Santa Marta, que era de madres italianas, y en el Colegio San Mateo, que era de sacerdotes jesuitas. Hermoso colegio. Empecé en el Colegio Salesiano, en la Escuela Comercial de acá de Luis Beltrán, y también en el Colegio Nacional de Choel, en esos 3 colegios. Yo tuve un accidente, me quemé la mano, y ahí decidí retirarme porque pensé que ya venían otros que eran más modernos, que le podían dar cosas más lindas a los niños. Me ofrecieron volver, pero yo dije no, porque ahora con esta modernidad, que los niños están con sus celulares, que no te escuchan, yo soy como de la antigua escuela. Y les decía, para aprender francés tienen que mirarme por la pronunciación y escucharme. Entonces pensé yo que iba a ser difícil. Capaz que no, que uno se hubiera adaptado, ¿no? Pero bueno, ahora muy contenta porque yo sigo en actividad en otras, en instituciones del pueblo, lo que me hace re feliz.